Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día. San Francisco Caracciolo, fundador de la Orden Clérigos Regulares Menores. Conocido como el predicador del amor de Dios. Nació el 13 de octubre de 1563 en Villa Santa María, Abruzos, Italia. Fueron sus padres, Francisco Caracciolo, y su madre, Isabela Baratucci, mujer creyente. Cuatro de sus cinco hijos se consagraron al servicio del Señor. Fue bautizado con el nombre de Ascanio, pero él después cambiará su nombre por Francisco. Era un joven piadoso, muy devoto a la Sagrada Eucaristía y de la Santísima Virgen María. A los 20 años contrajo lepra y sufrió el abandono de sus amigos, que se alejaron por temor al contagio. Aislado en una habitación, reflexionó y meditó sobre su vida y su futuro. Lleno de angustia por la soledad y el miedo a la muerte, oró y prometió a Dios: «Si me curas de esta enfermedad, dedicaré toda mi vida al sacerdocio y al apostolado». Ascanio sanó de inmediato y viajó a Nápoles a estudiar teología. Fue ordenado sacerdote en 1587. Al año siguiente se inscribió en la cofradía de los Bianchi, los Blancos, congregación de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que prestaba asistencia a los enfermos, los presos y los condenados a muerte. Conoció a Antonio Adorno, otro joven talentoso, y compartieron los mismos ideales de fundar una nueva orden. Este santo y Antonio fueron a Roma y obtuvieron del Papa Sixto V el reconocimiento de la orden el 1 de julio de 1587, con el nombre de Clérigos Regulares Menores. Ascanio cambió de nombre y desde entonces se llamaría Francisco en honor a San Francisco de Asís. Tanto Francisco como Antonio hicieron votos de pobreza, castidad, obediencia y agregaron el voto de renunciar a las dignidades eclesiásticas. Posteriormente se le unieron otros 10 clérigos y empezó a crecer la orden. Decidieron fundar nuevas casas y viajaron a España. Y gracias a la intervención del Papa Clemente VII ante el rey Felipe II, hicieron nuevas fundaciones en Valladolid y Alcalá. San Francisco vivió dedicado a los enfermos y los pobres. Por su oración, espíritu de penitencia, ayunos, mortificaciones, muchos se convirtieron. Sufrió persecución, murmuraciones, calumnias, intrigas e incomprensiones fruto de la envidia. Dios lo había bendecido con el don de la palabra. Hablaba con unción y lo llamaban el predicador del amor de Dios. Fue elegido superior general de la orden después de la muerte de su amigo Antonio. Veló por la vida comunitaria y fraterna y la ayuda incondicional a los pobres. Murió el 4 de junio de 1608, a los 44 años, por una fiebre en Nápoles. Sus últimas palabras fueron: «Vamos, vamos al cielo». El Papa Pío VII lo canonizó el 24 de mayo de 1807. Enseñanzas para la vida.
la práctica de la caridad con los más pobres y necesitados. Y la profunda vida de oración es el legado más importante del santo de hoy, y es una invitación para que podamos seguir su ejemplo de vida, de amor y esperanza. Oración rezada por misioneras de la caridad. Oh amado Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida entera sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tan dentro de mí que cada alma con que me encuentre pueda sentir tu presencia en la mía. Permite que no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y empezaré a resplandecer como tú, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien resplandezca sobre los demás a través de mí, brillando sobre quienes me rodean. Permíteme alabarte como más te gusta. Permíteme predicarte sin predicar. No con palabras, sino a través de mi ejemplo. A través de la fuerza atractiva, de la influencia armoniosa de todo lo que haga, de la inefable plenitud del amor que existe en mi corazón por ti. Amén. Treinta verdades sobre el amor. Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio con una nueva enseñanza diaria sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano, y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor, en vivo con el Padre Carlos Yepes, a las 9 de la mañana, desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!